Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de los titulares del nuevo país. Les acompaña Valentina López. El caso de Venezuela ocupó la sesión de la Organización de los Estados Americanos. En ese sentido, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, pidió a los Estados miembros sacar a Venezuela de esa organización y restringir la visa de aquellos funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro por convertir al país en una dictadura. Asimismo, el presidente del Consejo Permanente dijo que no basta el conteo de votos en Venezuela, porque la democracia exige elecciones transparentes, independencia de poderes, respeto a la oposición y libertad de prensa. Por su parte, el secretario general Luis Almagro dijo que las sanciones que impondrá el gobierno de los Estados Unidos son para rescatar al pueblo de Venezuela. Mientras tanto, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista negra de narcotraficantes a Luis Martín Oliveros, a un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a Hugo Carvajal, hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró que el gobierno le habría advertido de un posible atentado en su contra, donde estaría involucrado la Dirección General de Contrainteligencia e Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y un agente cubano. Esto según información suministrada por el también expresidente Andrés Pastrana. En una clara defensa al programa de torturas desarrollado por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó su acogida a su candidata a la dirección de esa agencia, Gina Hospel. El Comité Electoral Nacional del Partido Popular eligió a Ángel Garrido como sucesor de Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras su dimisión por el escándalo del video. Con más de 18 años en el poder, Vladimir Putin asume su cuarto mandato al frente de Rusia. Su mayor desafío es sacar al país de la crisis económica. Iniesta jugará tres temporadas con el Beast Golf, equipo de Japón vinculado a Hiroshi Mikitani. Este y otras informaciones pueden verlas en nuestro portal web, elnuevopais.net. Recuerden visitarnos y muy importante suscribirse a nuestro canal en YouTube, El Nuevo País y Z. Se despide Valentina López.